Sí, dime. Espero que no te hayas disgustado porque yo fui por ti en lugar de tu mamá. No, ¿por qué me iba a disgustar? Bueno, pues, como últimamente no han estado muy bien las cosas entre tu mamá, tú y yo. Con que estén bien entre tú y ella es más que suficiente, ¿no crees? Me preocupa que no estés de acuerdo con esta situación. ¿Y no te parece lógico? No creo que nadie saltaría de gusto de que su madre sea la amante de un hombre casado. Eres muy dura, Mirta. No, mamá. Simplemente te estoy diciendo la verdad. Tal vez no tendría por qué decírtelo, pero ya he hablado con tu madre sobre esto. Muy pronto voy a arreglar mi situación para casarme con ella. Pues te felicito, que sean muy felices. No tienes que decirlo en ese tono. Creo que lo mejor es que tú y yo seamos amigos. Tú y yo jamás podríamos ser amigos. Tenías que decir. ¿De qué más quieres hablar? De ti. No, yo no quiero. ¡Vete! Mirta, ¿abres o tiro la puerta? ¡Abre! ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué? ¿Por qué me diste ese beso? Si ya lo sabes, ¿para qué me lo preguntas? Mirta, tú no... No puede ser. No soy una niña, Manuel. Eres la hija de mi mujer. Mi mamá no es tu mujer. Tu mujer está en tu casa cuidando a tus hijos. Escúchame. Escúchame bien. Yo quiero a tu mamá, ¿me entiendes? Estás equivocando las cosas. Para mí tú eres una niña que bien podría ser mi hija. ¿Y quién te ha dicho que quiero ser tu hija? Es que yo te veo así. Pero yo a ti no. No te puedo ver más que de una sola manera. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¿Diga? Sí. Un momento. Es para ti. Llámate al colegio. ¿Bueno? Sí, profesor, soy Mirta. ¿Cómo? ¿Ángela? ¿Que no se fue con su mamá? No, no, pues entonces no sé nada. Sí, sí, claro, yo le aviso en cuanto sepa algo. Sí, adiós. ¿Qué pasó? Andan buscando a Ángela. Parece que no fue a la casa de su mamá. Hablando de mamás, ¿qué te parece si pasamos por tu mamá a la oficina? Le va a dar mucho gusto verte. Prefiero quedarme aquí contigo. Mirta, vamos a terminar con este jueguito de una buena vez.
Te voy a poner la canción con la que siempre me acuerdo de ti. ¿Por qué? Pienso en ti todas las noches. No sabes lo que dices. ¿Te gusta la letra? ¿Verdad que está padrísima? Quiero bailar contigo. Vamos por tu mamá. ¿Tienes miedo, verdad? Junto a ti. Mirta, qué bueno que llegaste. Hola, mamá. Gracias por haberla traído, Manuel. Este amor es tan real. ¿No está ahí? Caramba, es que como es amiga de María Inés, pensamos que se pudo haber ido con ella. Pues muchas gracias. No está, no está, padre, no está, no está. Doña Refugio, cálmese, por favor, le aseguro que la vamos a encontrar. ¿Pero qué clase de vigilancia es esta? ¿Que no se dan cuenta cuando las niñas entran o salen? Señora, todo estaba bien hasta que llegó el doctor Toledo y cambió las disposiciones del colegio. ¿El doctor Toledo? El doctor Toledo nada tuvo que ver en cuanto a vigilancia se refiere. Él mandó retirar los perros, ¿o no? Porque los perros representaban un peligro para las niñas. Además, los perros no suelen pasar reportes de quién salió o quién entró, ¿o sí? Por favor, no vamos a discutir en este momento las virtudes o los defectos del doctor Toledo. ¡Eso es! ¡Tienen que encontrar a mi hija! ¿Por qué no llama usted a Locatel? ¡No! ¡No! ¡Eso solo es para accidentados! Señorita Julia, la niña se fue con una amiga. ¿Ah, sí? ¿Y cómo está usted tan seguro? Porque su hijita es incapaz de haber sido sola. ¿Incapaz? ¿Qué quiere usted decir? ¿Que mi hija es una tarada? Mía. Ay, padre, perdón, ya no sé ni lo que dijo. ¿Quiere una taza de café, doña Sí, Refugio? No, por favor, lo que quiero es que todos busquen a mi hija, por favor. ¡No se queden aquí sin hacer nada! Señora, por favor. ¿Qué quiere? ¿Tiempo? ¿Tiempo para qué? ¿Llame usted a la policía? ¿Es lo que debe de hacer? Señora, comprenda, no tiene caso fastidiar. Digo, ¿qué? Molestar a la policía para una cosa como esta. Usted no sabe lo que dice. Usted no sabe lo que dice porque usted no tiene hijos. Por favor, ten cordura. A tu hija no le ha pasado nada. Ay, padre, yo me muero, yo me muero. Oigan, ¿y qué tal si Angelita ya está en su casa? Ah, de veras, no hemos hablado a la casa de doña Refugio. ¿Será? Disculpe, ¿ya llegó? La... Perdón, está equivocado. Ay, no marco mi casa. Sería no mejor que llamaras a casa de doña Refugio, hija. Quizás la niña ya haya llegado. Sí, sí, calma, sí. Calma. Ay, padre, yo la mato. Yo la mato en cuanto la vea. Le juro que yo la mato. Hija, hija. Perdón, 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 padre. No contesta nadie, maldita sea. ¿Perdón? ¿Cómo dijo? Digo que maldito sea el momento en que se le ocurrió irse así como así. Vámonos a casa, hija. No, no, padre. ¿Cómo quiere que me vaya así? No. El padre tiene razón, doña Refugio. Deje que yo me haga cargo de la situación, por favor. No. Es lo mejor, señora. Aquí usted no va a lograr hacer nada. No. Yo le aviso en cuanto sepa algo. Está bien, me voy porque eso dará tiempo a que mi hija llegue a mi casa. Pero si no llega pronto, si no llega pronto, le advierto que yo llamaré a la policía. Sí, sí, señora. Sí. Bien. Vámonos, padre, vámonos, venga. No se mueva usted de aquí hasta que aparezca mi niña. Estaremos en contacto. Yo los acompaño. Tú quédate, Quirós. Verónica, Julia, vayan ustedes, acompáñenos, por favor. Ay, padre. Igual ahora, ¿no? Escuincla, ¿dónde diablos se pudo haber metido?